Nosotros nos conformamos como bancada, 888, que eso es una cosa importante decirlo, porque mientras Andrés estuvo en la Diputación siempre participó de la bancada de la 711, con quien nosotros teníamos un acuerdo electoral, pero si la 888 tenía allí un diputado, tenía que tener una bancada 888. Ese es un proceso que se hizo en esta Diputación y nosotros ahora participamos como Agrupación Humanista, como bancada, dentro de los diputados de Frente Amplio. Ese es un logro que lo hicimos todos juntos, en curso de los compañeros que tuvieron de acuerdo con que se hiciera. Y de ahí en más seguimos trabajando. La gente de los barrios lo sabe, la gente del interior lo sabe, la gente que trabaja aquí en la agrupación lo sabe. Quizás es una diputación sin mucha visibilidad mediática, pero de muchísimo trabajo, tanto aquí como allá. Y así es como trabajamos los humanistas, con la gente y para la gente. Algunas otras puntualizaciones que quiero hacer después de todas estas aclaraciones que me parecía que era importante hacerla. Lo de Pablo ya quedó aclarado porque hasta en portales de Montevideo se dice que el renunciante, este presidente de la agrupación, este Álvaro Dima, Álvaro fue en un tiempo presidente, pero el actual presidente es Pablo, eres nuestro presidente. Y nosotros, sinceramente, nos sentimos como equipo fortalecidos. Porque cuando nuestro intendente, y hasta ayer, hasta el sábado, compañero de Lima, tenía esa atención, es decir, nos estaba distrayendo de lo que teníamos que hacer como agrupación, del trabajo que siempre hicimos. Entonces, creo que todos, o casi todos, sentimos una enorme liberación de una mochila muy pesada que traíamos desde hace mucho tiempo y ahora no es lindo, no es feliz haber llegado a esta situación, pero sí marca clarito en qué lugar estamos parados cada uno y eso libera a la persona para moverse dentro del espacio que sabe que se puede mover y sabe a dónde puede ir y a dónde no puede ir, a buscar una ayuda, a buscar una mano, a buscar un... lo personal digo entonces, tranquilidad, un gracias grandote a toda la gente que siempre nos apoyó, un gracias a ustedes, a todos los compañeros que permanecen y vamos a seguir trabajando con muchísima más fuerza, con muchísimas más ganas, porque a nosotros cuanto más difícil se nos pone la cosa, más ganas de trabajar nos dan y vamos a salir adelante, como se lo dijimos al intendente, con Andrés, o sin Andrés, porque esta es la agrupación humanista y tenemos un peso que la gente nos dio y que lo vamos a hacer valer. Muchas gracias. Catalina, antes de la palabra, una consulta, ¿su diputación sigue? ¿Perdón? ¿Su diputación sigue firme? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. ¿Firme dentro de la agrupación? Sí. No sé la que... Bueno, nunca está de más agradecerle a la prensa, la presencia y a los compañeros de la agrupación. Esta conferencia de prensa que convocamos, evidentemente, es un tema pesado para la agrupación, pero siempre creemos que la verdad termina triunfando. Y el tiempo. Entonces hay que creer en la verdad y hay que confiar que el tiempo ubica a cada uno en su verdadera dimensión. Primero que nada, quiero agradecerle a los compañeros que integran esta directiva y a estos compañeros que están acá y los que no están hoy pero que forman parte de la actividad política de la agrupación, que hace 2 años que guardan el secreto de no salir a los medios de prensa a decir las diferencias de la agrupación con el interior. Eso es tener ética y moral política. Entonces lo primero que hago es agradecerle a sus compañeros. Y para que ustedes entiendan esto que fue el sábado, que para muchos es un acontecimiento, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Esto tiene un largo proceso. Y esto empieza cuando se gana la Intendencia de Salta. Ahí empezó. Y nosotros
consideramos que quizás esos primeros síntomas del compañero intendente era que se podía revertir, ¿no? Y dijimos, bueno, quizá la tensión, la situación crítica en que tomó la intendencia, el trabajo, la absorción total en el problema de la intendencia, quizás lo lleva a estas decisiones, y vamos a empezar a conversar con él para ver si podemos lograr que cambie. Pero empezó inmediatamente después que ganó las elecciones departamentales. ¿Y con qué? Como ustedes saben, esta casa acá durante toda la semana está abierta y está atendiendo a mucha gente. Atiende a mucha gente. Donde Andrés era uno de los que le puso esa tónica al trabajo de la agrupación. De estar en una actitud de servicio hacia la gente, orientándolos en los distintos temas que la gente tiene la complejidad de no entender cómo hacer los trámites o cómo hacer cualquier problema que se le plantea. Y nos comunicó de que esa actividad acá en este local se cerraba, porque ya no estaba y se cerraba. A nosotros nos pareció, bueno, está con toda la demanda de la intendencia, bueno, pero igualmente la directiva se reunió, decidió abrir el local, se le comunicó que el local iba a mantenerse abierto y que habían otros profesionales, como decía mi padre, donde hay toros salen toritos, y que habían otros profesionales, otros compañeros que estaban dispuestos a hacer el trabajo que él estaba haciendo, pero él entendía que como que donde él pasa no crece más el pasto. Entonces nosotros sí logramos cuatro compañeros profesionales que se ocuparon de que esta casa se mantuviera abierta y atendiendo a la gente. O sea, la gente venía y decía, claro, ahora ya llegó a la intendencia, no atienden más. Totalmente loco el razonamiento. Nosotros lo hicimos saber eso, y que entendíamos que la agrupación tenía que mantener abierto ese tipo de trabajo porque era una actitud de servicio que está dentro de nuestro principio. Ese es el primer síntoma, ¿eh? Y estoy hablando del 2015. ¿Está? Entonces, bueno, lo superamos, pero siempre esperando que el compañero entendiera y cambiara. Después pasó al 24 de julio del 2016, que fueron las elecciones internas del frente. Otro síntoma. En esas elecciones, en las cuales nosotros llevamos al compañero acá como candidato a la presidencia de la mesa del frente, nos abandonó totalmente. Totalmente nos abandonó. Jamás salimos a ningún medio de prensa a decirlo. Él sabiendo y nosotros sabiendo que como intendente no tiene ninguna prohibición legal de participar electoralmente en su grupo político. No tiene ningún impedimento legal. No participó en una sola reunión nuestra y ni en un solo acto nuestro y ni acá en la agrupación ni fomentando a sus compañeros limistas que viniera a dar una mano en la agrupación. Aún así, la agrupación fue la lista más votada y sacamos la vicepresidencia. Sí supo apoyar a otro compañero. Ni siquiera en la lista 888 apareció él, junto con Walter. Pero sí apareció con Aramburu en la 313. Ahí sí se sacaron juntos la foto, salieron los dos juntos. Esos síntomas, todas esas cosas, nosotros podíamos haber salido públicamente a denunciarlo. Se lo dijimos a él y se lo dijimos con total crudeza, porque se le dijo que nos había abandonado totalmente. Empezamos a ver un perfilamiento del intendente bastante agresivo hacia la agrupación. Y lo empezamos a convocar. Y cada vez le gustaba menos cuando lo convocábamos. Y cada vez venía menos. Eso en el 2016. Y a partir del 2017, en los primeros meses del 2017,
un grupo de compañeros de los barrios nos preguntan qué es lo que está pasando. Esto arrancó en los primeros meses del 2017. ¿Qué es lo que está pasando? Porque me llama fulano, me llama ciclano, todo de la 888 y hoy funcionarios de la Intendencia, que se van a presentar en el 2019 como diputados y que están formando una lista y que están impulsados por el compañero Andrés Lima. Que Andrés los aconsejó a que se presentaran en el 2019 en la Diputación. Nosotros fuimos a hablar con estos compañeros para ver, para verificar bien todo, y bueno, nombre, apellido, de quién fue que lo visitó. En este momento están, como dije, en la Intendencia. Esos compañeros fueron porque Andrés los motivó a que podían ser candidatos a la Diputación. Nosotros los llamamos a Andrés y le dijimos si él se había olvidado de cómo era la ingeniería electoral, cómo es que se vota, qué pasa en el 2019 y qué pasa en el 2020 y qué pasa en las internas, cómo se elige, qué se elige y hasta dónde es favorable una forma u otra de presentación electoral. Entonces le hicimos saber, le hicimos hacer todo el razonamiento, llegamos a la conclusión de que era un acto de mezquindad de parte de Andrés en fomentar compañeros que voten, a compañeros que formen grupos a la Diputación, que se presenten como diputados, porque todo sale del 888. Entonces le dijimos, mirá, Andrés, la conversación tuya con Martínez cuando vino a Salto, ¿fue casual? Nos dijo, no, no fue casual. Martínez salió a recorrer el país. Bueno, si Martínez puede ser mañana uno de los candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Evidentemente que va a ir encabezando el Senado, en una lista. En donde, en ese Senado, en esa lista, va a ir Andrés. Y Andrés va a llegar y le va a decir a Martínez, mirá cuántas listas tengo en Salto, todas estas listas te apoyan a vos. Y él, el tema electoral del rastrillaje. Yo largo varios candidatos y a rastrillar y a trabajar la calle y todos van a querer llegar a ser diputados y van a juntar muchos votos. ¿Pero de dónde? De un solo núcleo, del 888. Por lo tanto, nosotros perdemos la diputación. No le importó que perdiéramos la diputación, no le importó el razonamiento. Y lo sigue haciendo. ¿Ah? Entonces nosotros dijimos, Andrés, es una actitud totalmente mezquina tuya porque vos sabés perfectamente bien que todas esas cantidades de listas suman electoralmente en el Senado. Pero la diputación no funciona la ley de Lema. Es la lista más votada de cada grupo el que saca el diputado y nada más. No hay otra. O las dos listas más votadas. Entonces, 14.800 votos que tuvo la agrupación, que sacamos la diputación. Una cosa es 888 que sume todos ellos, otra cosa es que sumen 6, 7, 8 listas, que te saquen 1.500, 2.000, 3.000 votos cada una, perdés la diputación. Eso es una actitud mezquina de Andrés. Se lo hicimos saber, y esto en los primeros meses de 2019. Se lo hicimos saber y nos dijo, bueno, está, no hago nada. Mentira, siguió haciendo. Y ustedes podrán saber de que hay mucha gente por ahí que anda postulándose. Después, lo que ya adelantó Katy, salió públicamente a proponer a su hermano como candidato a la diputación. Lo llamamos y dijimos, Andrés, acá hay una interna. Acá hay una agrupación política que tiene sus estatutos, que tiene su funcionamiento, que tiene sus definiciones de principio. Hay todo un trámite que hacer. Vos, sin consultarnos a nosotros en absoluto, ya lo postulaste a tu hermano. Y pasó por un congreso, se lo aprobó en un congreso elector de la agrupación. No, dice, esto se decide así. Y lo que nos planteó es que
2019, Álvaro Lima, diputado. 2020, Andrés Lima, reelecto en la Intendencia. 2024, Andrés Lima, al Senado. 2025, Álvaro Lima, Intendente. Y en el 2030, Andrés vuelve a la Intendencia. Un compañero que estaba allí le dijo que era la dinastía de los Lima. Y le pegó justito. Este es el verdadero razonamiento de Andrés que nosotros lo tenemos ya de hace rato y nunca se lo quisimos decir a la prensa. Porque pensamos que en algún momento iba a reaccionar. ¿Cómo no íbamos nosotros a desgastarlo en el accionar político y en la discusión política con todos estos temas que el compañero constantemente estaba tirando en contra de la agrupación, debilitando la agrupación? Nosotros hicimos todo el esfuerzo humano posible de razonamiento político, de llamarlo, de hablar con él. Y esto es medio duro lo que les voy a decir, pero les voy a contar. En un momento quedó tan sin argumento ante la agrupación que mereció la muerte. Con un razonamiento de Pepe Mujica, ¿no? Cuando ya estaba contra la pared que lo teníamos y ya no tenía argumentos, dijo que lo único que él tenía a su favor era la biología. Y yo le dije, Andrés, ¿me estás deseando la muerte? No, yo sí te voy a morir primero que vos, soy mucho más, mayor que vos. Eso es lo lamentable. Se desquició totalmente. Nunca salimos a decir nada de esto. Pero hoy, sin piedad. El que miente y sigue mintiendo. Y además una cosa, le dijimos, Andrés, te apoyamos con los compañeros ediles cuando cometieron errores. Y te vamos a seguir apoyando mientras vos miras a todo el mundo con la misma vara. Nosotros tenemos documentaciones de temas internos de la Intendencia y se lo hablamos, le dijimos quiénes son y le pedimos a cara. No los midió con la misma vara. Bueno, hay otro camino para seguir y lo vamos a seguir. ¿Está? Bueno, o sea que esto no es que la renuncia de él surgió ahora así, mágica. No. Esto trae un largo trayecto y con lo bien que ustedes se portan con nosotros en realidad, por principio, nunca quisimos comunicar estas cosas a los medios de prensa. Y miren que esto lo sabían los compañeros de los barrios, lo sabía la directiva, lo sabían todos los ediles nuestros, lo sabían, lo saben los que están y lo sabían los que están en la Intendencia, y le pedimos reserva. Y todo el mundo mantuvo la reserva. Pero hoy empieza otro panorama. Hay un tema que estamos a las órdenes de ustedes. Hay un tema que nos tocó que es el tema de los cesados. La agrupación lo apoyó a Lima cuando cesó los 252. Nosotros lo apoyamos en todas las medidas que tomó desde los cesados en adelante porque eran medidas necesarias para equilibrar un presupuesto de la Intendencia. Ese otro tema que de repente un día o más adelante lo podemos hablar, también estamos en una actitud crítica sobre la dependencia total que tiene él con el funcionariado municipal. Tiene terror a Dion. Tiene terror a Dion y tiene terror a ustedes. Porque en lo que va de gobierno municipal, va invirtiendo 30 millones de pesos en la prensa. Yo no digo que no, que ustedes trabajan y tienen que ganar, evidentemente que sí. Pero 30 millones de pesos invertidos en la prensa casi dos años en publicidad. En la prensa toda, cuando con 30 millones se construyen 100 viviendas de las de madera prefabricada que hoy está. Entonces, bueno, nosotros también ahí le dijimos,
Andrés, nosotros venimos de la vieja formación política, donde te decían los compañeros que la gente te bata el parche y no te lo bata vos. Vive constantemente batiéndose el parche y se olvida de la gente. 100 viviendas es una cosa y 30 millones de pesos en la prensa es otra cosa. Una pregunta. La renuncia de Lima, entre otras cosas, se debe a que la agrupación no quería que denunciara a los ediles que habrían adulterado boletas. Bueno, mirá, esa es una pregunta de mucho tiempo que la agrupación siempre le dio el total apoyo, más al primero que llama, Andrés, es al secretario general de la agrupación, que soy yo. Fui, me mostró las boletas. Y en primera instancia, como ustedes ya saben, porque lo hemos comentado en todos lados, desde aquel momento, yo dije, acá lo embromaron a Martín. Yo nunca pensé que Martín lo hubiese hecho. Y entonces ahí resolvimos entre los dos llamarlo a Martín. Y Martín confesó adelante de nosotros de que habían falsificado la boleta él y Eduardo Godoy y que la dejaba fuera a Daniel. ¿Está? Y desde ahí nosotros lo apoyamos. Porque Andrés nos dijo a nosotros también, nos dijo a nosotros antes, de, cuando estaba en plena candidatura, de que él iba a hacer una intendencia sin pensar en la reelección. Que si él tenía que tomar medidas antipáticas de repente y que le quitaran voto, pero que marcaban una conducta y un funcionamiento de la intendencia distinta, que él lo iba a hacer. Hoy está en una actitud totalmente clientelista. Una consulta, con la renuncia del intendente de Lima, ¿algunos participantes más acompañan la renuncia de Lima? Sí. ¿Directores sí. de la intendencia de Lima? Sí, sí, esto me hace acordar ya, esto es viejo, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan en el 2010, cuando otro compañero nuestro armó el partido de gobierno. No sé si se acuerdan, el Grupo Salto Grande. Duró menos que Maringá. Ese grupo también fue creado, claro, ¿cómo uno va a crear un grupo político dentro de la intendencia lo que le estás pagando el sueldo? ¿Te armás un partido político con ellos o se van? Muy democrático. Muy democrático. ¿Tá? Ese grupo político es lo que él está haciendo cuando hablamos de las candidaturas esas que le está promocionando dentro de la intendencia, de la gente que está dentro de la intendencia. ¿Quiénes son esas personas que está promocionando? Y hay unos cuantos, ¿no? Hay unos cuantos ahí, no tengo el nombre de todos los compañeros. Pero de los que renuncian a la agrupación hoy, ¿hay alguno confirmado? Ah, sí. Los que renuncian, Nicolás Palacio, que no está dentro de la gente fundadora, Yolanda Soria, Jorge Soto, que se afilió hace un mes a la agrupación. El Daro González, que también hace muy poco tiempo se incorporó a la agrupación. Álvaro y Andrés. Álvaro Lima y Andrés. ¿No? Nosotros a Álvaro Lima, la agrupación le ofreció todas las posibilidades de estar donde quisiera la agrupación lo apoyó. Todas las posibilidades. ¿Miguel Moreira sigue? ¿Miguel Moreira sigue? Miguel Moreira no se ha potenciado. No ha traído nada y de repente, si Miguel decide, esta casa es de él. No, pero hasta ahora nosotros, esos son los compañeros que tenemos. Y bueno, y no, y hay mucha gente que está dentro de la intendencia que se siguen manteniendo la agrupación. ¿Alguna de esa documentación que usted mencionó recién puede ser presentada a la justicia en su momento? No. Nosotros vamos a hacer el trabajo político. ¿La mesa política del frente sí? Claro. Ahí va. A nosotros, la mesa sí. Nosotros hace ya un tiempo que le dijimos a Andrés. Andrés, porque es una de las cosas que la agrupación había resuelto, que era tener una reunión semanal con Andrés en la intendencia. Y iba yo en representación de la agrupación. Llegó un momento en que decidí no ir más porque la informalidad en el tiempo, en la atención, en todas las cosas me hacía perder tiempo. Y además veía como que estaba molestando. ¿Tá?
Entonces, le dije, mira, acá nosotros de política vamos a hablar en la agrupación y en la mesa de frente. Y esos son los pasos que nosotros vamos a dar. O sea, está hablando de denunciar... ¿Cómo? Lo que usted le hace, Andrés, en cuanto a los gastos, tanto en la prensa, en la intendencia, ¿qué no se corrige? Bueno, tenemos otros, sí. Tenemos otros, pero... ¿Pero son tan graves como estos? Sí, sí. ¿O más? Hay, y más. Y ¿por ejemplo? Y queremos que, ¿cómo es? Analizar bien, discutirlo, resolverlo en la agrupación, llevarlo a la mesa del frente, llamarlo al compañero en la mesa del frente y de ahí saldrá la resolución. ¿Pero que está relacionado justamente con quienes se van con Andrés? No necesariamente. O sea, son irregularidades en la intendencia que ustedes van a denunciar. No son irregularidades. Son decisiones políticas que mañana te pueden decir. Nosotros consideramos que como fuerza política tenemos el deber de dar el grito de alerta ante desviamientos estratégicos, de desviamiento de nuestros principios, de desviamiento del plan de gobierno, ¿no? Y dar la voz de alerta, llamarlo al compañero, rever y recomponer fuerza nuevamente. Eso nosotros creemos que es la obligación de la fuerza política. La fuerza política no está para ir a golpearle la espalda al compañero de Chile que es una barbaridad. Como vos, intendente, no hay ninguno. Mentira. Eso no lo vamos a hacer. Sobre las tercerizaciones, ¿qué opina la agrupación? ¿Qué ha hecho el intendente? Eso te daría una opinión personal, ¿no? Porque en realidad nosotros no lo hemos discutido en profundización. No hemos profundizado el tema. Pero... es uno de los temas que tiene mucho que ver en las futuras ejecuciones de obras que se vayan a dar en el departamento. Yo en eso, si te doy una opinión, te doy una opinión personal. ¿Y en cuanto a la situación financiera de la intendencia, se ha hablado también? Sí. Y si te doy una opinión es personal también porque lo estamos discutiendo. Lo estamos analizando y discutiendo. Políticamente, ¿cuál va a ser, digamos, de aquí en más entonces en la sesión del 78? ¿Qué camino va a tomar? Si no lo va a apoyar a Lima, por supuesto. Mira, primero que nada, un funcionamiento orgánico, como nos caracteriza. ¿Eh? Un funcionamiento orgánico en donde hacemos funcionar todas las partes de la estructura de la agrupación y la gente va a decidir qué es lo que vamos a hacer. Felipe, no nosotros. ¿Una digitación de los sorteos también habría sido desencadenante? ¿Cómo? ¿Una digitación de los sorteos que se habla también habría sido desencadenante para usted ponerse una brea enfrente de Lima? No, esas son hay muchas cosas, ¿no? ¿Esa es una de ellas? Hay muchas cosas y no te puedo decir nada. Además, el concepto que nosotros tenemos es de que hablamos con la documentación y si no, no hablamos. Nosotros estamos haciendo el análisis político que es lo que nos corresponde, ¿tá? Después haremos el análisis político en la mesa y ahí en la mesa se decidirá qué trámite más seguimos, pero analizamos desde el punto de vista político y damos nuestra respuesta desde el punto de vista político. Después de tanta bastardidad que ustedes han comentado, ¿no bajaron demasiado la cabeza? ¿No tendrían ustedes haber tomado la decisión de separarlo a Lima o de poner el mito? Después todo esto desencadenante que venís comentando en este año y medio. Capaz que sí. Buen día, JJ. Capaz que sí. Hay compañeros que... Pero siempre, con la esperanza nunca la perdés, ¿no? Es decir, siempre pensando en que podés recapacitar, podés analizar, podés estudiar, debatir, ¿no? Y llegar a un consenso. ¿Ya? ¿Y en la mesa departamental ustedes piensan que pueden llegar a discutir esto cuando hay funcionarios o familiares que están dentro de la dirigencia?
Sí, una cosa es que salga una resolución y otra cosa es que nosotros lo planteemos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Una cuestión más que de unas preguntas. Sí. Ustedes preguntaban quiénes más hoy se habían escuchamos a ustedes. Sí, habían renunciado, ¿no? A la agrupación. Bien. Acá el que se presentó fue el intendente y trajo varias. Él presentó la renuncia de él y de varios más. Y que anunciando que habrían varias más. No sé si la va a traer el mismo o no. Es un gesto, y lo recalco. Muy bien. La palabra de Juan.